Buenas tardes. Estamos aquí otra vez. Bienvenidos a su programa Transformar, el arte de la transformación, con dos grandes invitadas. Aquí a mi lado derecho, Araceli Ruiz, y aquí a mi lado izquierdo, Ángela Segura. Estamos en Planeta 2013 y les recuerdo que se pueden meter al Twitter del canal, que aparece del lado derecho en la pantalla de la computadora una vez que estén dentro del canal, para sus chats, comentarios, sugerencias, preguntas o lo que se les ocurra. Vamos a ver hoy un tema, para mí me encanta, este tema es mucho más espiritual de todos los que hemos visto, y se trata sobre la profecía celestina, como les había dicho en el programa anterior, de un libro que es este, La profecía celestina, que ahora sí ya aquí tengo el autor, James Redfield, de Editorial Planeta. Y bueno, la profecía celestina, tuvimos un taller que es muy interesante, donde aprendimos muchísimas cosas. Y Araceli Ruiz es, bueno, administración de empresas del ITAM, mamá, ese es el mayor currículum, es máster de Reiki, máster de PNL, bueno, felizmente jubilada, sí, ¿verdad? Y bueno, miles otros estudios y cosas que tiene. También, ¿en qué trabajas, Sara, también? Pues, así, trabajar. Bueno, mamá. Bueno, sí, pero lo que se muchas llama cosas que te encantan. Con horario, no. Exacto. Leo, mucho más que antes, porque ya no tengo un horario fijo, gracias a Dios. Y bueno, pues estoy dedicándome un poco más al desarrollo espiritual personal, que pues normalmente dejamos olvidado por la cotidianidad, ¿no? Por el trabajo, la casa, el hijo, los hijos, lo que sea, te absorbe todo tu tiempo, y entonces pues nos olvidamos de esa parte tan importante que pues es lo que nos rige. Así es. Muy bien. Y aquí tenemos a Ángela, que bueno, es licenciada en comunicación social, tiene una maestría en mercadotecnia, también tiene estudios de Reiki, graduada del curso de milagros, practicante de PNL, graduada del curso de la profecía celestina, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ah, bueno. Ya, bueno, empezamos con las 9 revelaciones. ¿Qué dirías tú, Ara, que son las revelaciones? Las revelaciones es un... la novela se trata... Es una novela, ¿no? Sí. Básicamente es una novela que tiene un libro de trabajo igual de gordo que la novela. Y que tienes que trabajar mucho espiritualmente. Y que te da la oportunidad de conocerte mejor, de conocer tu pasado, de aceptar, digamos... Pues situaciones que a lo mejor nunca habíamos pensado que sucedieron y nos ayuda bastante en nuestro desarrollo espiritual y en tu desarrollo presente, porque entiendes tu pasado, claro, ¿no? Y también te guía para el futuro. Vas sembrando para el futuro desde una visión nueva y diferente. Exactamente. En base a lo que vas aprendiendo. Así es. Muy bien. Bueno, empezamos con lo que es la primera revelación, que sería una masa crítica, que es toda esta parte de las coincidencias. ¿Qué nos podrías decir, Ángela, de las coincidencias? Bueno, nada en esta vida, eso lo acabo de aprender en el curso, nada de lo que nos sucede es coincidencia. Todo tiene una razón, y esa razón es para que aprendamos algo. Así es. Nos cuesta trabajo aceptar, y nos cuesta trabajo ver y darnos cuenta de lo importante que son las coincidencias, las que llamamos coincidencias en nuestra vida. Encontrarte a ti un día, por ejemplo... Sí, hace años, ya, ¿verdad? Sí, y decir, oye, te invito a un curso, sí, ¿no? Eso, pues, afortunadamente no fue casualidad, porque ambas tenemos algo que aprender juntas. Claro. Esa es la importancia de este curso en general. Darse cuenta de lo importante que es estar alerta
a todo lo que se nos presenta. Que en esta vida todo es por algo. No, no es de que, ay, qué raro que me pasa esto. No, no es raro. Uh-huh. Son casualidades, o como diría Erickson, ya ven que yo soy ericksonianísima, son las sincronicidades de la vida. Que cuando les empezamos a hacer caso, no, nos van abriendo y nos vamos, como que abriendo caminos, ¿no? Podría decirse, Ara. Pues sí, se te van acomodando las cosas, uh-huh. ¿no? El chiste es que no estamos normalmente atentos a estas coincidencias que son como, que son sincronicidades, sí. totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que Ángela te haya encontrado, sí. yo le acababa de decir, si me consigues dos alumnas, empiezo el curso. Uh-huh. Sí. Y me habla ese día en la tarde, ya están. Y yo así. Y esa vez, fíjense la sincronicidad o la causalidad. Íbamos, nuestros hijos iban al mismo colegio. Nunca, ni antes ni después, nos volvió a tocar una atrás de la otra en la fila del coche. Y esa vez llegué yo atrás de ti, y fue cuando te bajaste y me invitaste, ¿te sí. acuerdas? Uh-huh. O sea, sí. ese es un ejemplo clarísimo de la sincronicidad. Bueno, y obviamente que tienes que estar, digamos, en la misma frecuencia. Ah, claro, porque... sí, eso es básico, si no me hubiera invitado. No, si no, sí. no hay sincronicidades a veces, sí. a lo mejor, ¿no? Bueno, esa es la primera revelación. O la primera profecía. La segunda sería el ahora más prolongado. ¿Qué nos podrías platicar, Ángela, ahora del ahora más prolongado? Pues es entender un poco la tecnología, la historia, uh-huh. desde el comienzo de la creación hasta donde estamos ahora, porque se da tan rápido la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, de la edad medieval hasta, digamos, la era moderna, pues pasaron más de 200 años. Sí, muchísimo. Y de repente, pues, ahorita ya estamos prácticamente día con día, todo se renueva. Impresionante. Impresionante, sí. Porque ya venimos como seres humanos con esta carga de conocimiento de nuestros antepasados. Así es. Que se va, pues, ya, o sea, ya está en el ambiente y se va acumulando. Uh-huh. ¿No? Así es. Muy bien. Viene otra parte que se llama la energía interactiva. ¿Qué quiere decir esto de que no vivimos en un mundo material, sino de energía dinámica? Esta parte que viene muchísimo de la física cuántica, que ya están demostrando científicamente lo que antes creíamos que era locura o que no existía o que eran, ¿no? Chalados. Sí. Pues a mí me encantó esta parte del curso porque te das cuenta que lo que nos une entre los seres humanos y entre el resto de los habitantes del planeta, que son los animalitos y la naturaleza, las plantas, son sí, campos de energía. Sí. Son campos de energía. Darte cuenta cómo en un jardín pega el sol y se ve cierta luz, o cómo emana la energía que alguien emite, el cuerpo de alguien, incluso las plantas y los animales. Sí, 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 sí. Para mí esto es una parte muy importante de este curso. Desde que tú mismo pones tus manos juntas y se crea, sí, claro, un calorcito, sí. uh-huh. incluso Ay, si te sí. fijas puedes ver hasta una luz, o dices, bueno, sí, le está dando el foco y le está dando la lámpara. Sí, pero es el reflejo de la energía que se está emanando. Exacto. Y todas las relaciones están basadas en esa energía. En un campo magnético y en un campo energético muy, muy importante. Y tan importante como que de repente cuando dices, es que me siento muy cansada, o vi a cierta persona, me encontré con cierta persona y como que no sentí buena vibra, o como que cada vez que me encuentro con esta persona me transmite mucha energía y me siento muy muy contenta, muy alegre, uh-huh. con ganas de hacer más cosas. Esto es real.
No es imaginativo. No, el ser humano tenemos un campo electromagnético, eso está comprobado físicamente. Entonces, cuando ya te das cuenta que precisamente todas estas relaciones que te cansan o que te alegran, y el saber cómo manejarlas, pero primero darte cuenta que existen. Sí, no negar que somos energía. Así es, que existen primero. Exacto. Y después aprender a manejar esta energía para nuestro beneficio y el del resto de la humanidad. Sí, tú ahora, ¿cómo ves esto? Bueno, es que es impresionante, simplemente si tú pones tus manos... Sí, como decimos ahorita, ¿no? Como a la distancia que tú quieras. Sí, se sienten cosquillitas. Tú sientes, exactamente, sí. Sientes la energía que fluye entre... Pues simplemente entre tus manos, uh-huh. ¿No? Y entonces... nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es pues la energía. Todas las cosas tienen energía, los libros, sí, todas. Todos los aparatos, o sea, hasta las piedras hasta las piedras tienen, claro, energía. Sí, tendrán